la siguiente ponencia. Emilio Alfaro Navarro, que es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, él dirige el grupo de sistemas estelares y dinámica galáctica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC. Es una persona además siempre ligada a la cultura científica, a la cultura en general, en sus diversos papeles, le habéis podido leer, escuchar y, ¿no? Y nos viene a hablar del ciclo de charlas pasado. Pues bien, esta introducción viene a cuento
porque las charlas Lucas Larga, inauguradas en 1996, conforman una suerte de cruz científico. Algunos pensaréis que esta última frase es un poco pretenciosa y puede que no falte razón, pero déjame explicar. Cuando propusimos por primera vez esta actividad a la dirección del IAA, lo único que estábamos haciendo era copiar, literalmente, las charlas divulgativas que cada mes se daban en la Universidad de Boston y que habíamos disfrutado durante nuestra estancia sabática en 1992. Era una copia tan fidedigna que incluso propusimos la instalación de una cúpula con un telescopio para la observación del cielo nocturno después de la charla, tal como habíamos visto hacer en Boston. Esa cúpula se construyó en el IAA y en ella se instaló un pequeño telescopio que tuvo asociadas las mismas tareas. Razones de seguridad nos llevaron a suprimir la subida a la azotea, lo que se intentó paliar con una automatización del telescopio y la proyección del cielo pues, en el salón de actos. O sea, no como este, lo que veíamos era que el cielo se veía. Más tarde, por las mismas razones de seguridad, el telescopio y la cúpula fueron también desmantelados a la azotea. Sin embargo, durante esta primera etapa, la estructura de la charla fue decantándose hacia una mayor participación del público en la subsiguiente discusión, llegando al caso de que las preguntas y respuestas ocuparon más tiempo que la propia presentación. A ello contribuyó en gran manera la asistencia a esta charla de otros astrónomos del IAA y de estudiantes y profesores de la universidad. Sin embargo, el núcleo duro estaba formado por curiosos de la naturaleza sin ninguna conexión oficial con el mundo astronómico. Eran, y bueno, son, todavía eso sigue existiendo, bancarios, maestros, jubilados, obreros, que tienen un genuino interés en los descubrimientos científicos y sobre todo, eso es lo que yo creo que lo convierte en un curso científico, en cómo se llevan a cabo estos descubrimientos. No solo quieren maravillarse ante los espectaculares resultados que se presentan, sino que necesitan indagar en el propio método científico, sus objetivos, técnicas y limitaciones. Quieren ciencia y no más. El esquema básico es muy simple, el que propusimos el mismo día. Un investigador presenta su último resultado o una puesta al día de un concepto científico de reciente evolución, por ejemplo, la onda gravitacional, a un público en general, pero interesado en la ciencia, para después abrir un tiempo de debate. Te digo es que en un principio fue el verbo y para las Lucas Larra la modernidad o actual sigue siendo el verbo. La comunicación directa de palabra entre los científicos y la sociedad es nuestro principal interés. El desarrollo y abaratamiento de programas de representación gráfica, streaming, todo lo que tenemos acompañado, nos proporciona una gran ayuda. Pero la base del proyecto, que todavía sigue vivo 27 años después, es la comunicación directa entre un científico, lo que hace, y el público. Dada su edad, el ciclo Lucas Larra ha pasado por numerosas etapas. ¿Pone la siguiente? La siguiente, eso era una cuestión. En primer lugar, Anchoa Verdi, Chema Torreyes y María Victoria Fernández del periódico Ideal, donde formábamos el primer grupo, donde se publicaban, digamos, resumen, en el Ideal se publicaban los domingos el resumen de las charlas, que tenía que escribir el propio conferenciante, eso también. Hoy en día ya creo que no aceptaría casi nadie, se publicaron en el periódico y, digamos, fueron las personas. Y se presentó ya en 1999, en el primer congreso de comunicación social de la ciencia, este proyecto se llamó Un Universo Ideal, ya que era la colaboración con el público. Pero han pasado muchísima gente, ¿no? Como podéis ver, en 2006 fue cuando se denominó, eran charlas abiertas del día Ciclo Lucas Larra, en memoria de un compañero nuestro, que era un astrónomo excelente, una persona muy. Y ya posteriormente, las primeras grabaciones, con el querido Emilio García, Silvia López de la Calle, La Cartelería, que era una de las películas que quería poner, con toda la cartelería que tenemos en sí mismo, una obra de arte, y ya una propia comunicación científica, es de Silvia. Y por último, la retransmisión ya en directo, lo que estamos haciendo, pues la hacen Alejandro Sánchez. Y sobre todo, lo que estamos es muy agradecidos a la multitud de científicos y no solamente en la astronomía, que era la ciencia social y humanidades, que han querido colaborar con nosotros. Os invitamos a venir, podéis ser nuestro streaming, pero estaremos muy contentos de ver en el salón de actos del IAA los últimos jueves de cada mes a las 7 de la tarde en horario.